Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Obanel. El día de hoy, con un tema que pareciera ser un tema del otro planeta o de otro mundo, pero no. Es un tema importante, es un tema que poca gente le da importancia, pero que puede darnos unos dolores de cabeza tremendos. Vamos a platicar de precios de transferencia. Y para tocar este tema en, en su segunda parte, hace ocho días empezaron con este tema, hoy tenemos a una eh, eh, contadora, es licenciada en contaduría y especialista fiscal, eh, Adriana Hernández Hernández. Adriana, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, maestro, por la invitación, un gusto. Adriana, eh, empezamos por preguntarte y me gustaría, aunque ya sé que hace ocho días tocaron este tema, y, y lo estuve viendo y se me hizo muy interesante con mi buen amigo Manuel Miranda. Eh, eh, pero si nos pudiera recapitular, ¿qué es Precios de Transferencia? O sea, cuando hablamos de Precios de Transferencia, yo, eh, hay algunas gentes que me dicen, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata? ¿De es, es, ¿Estamos hablando de Europa o, o de qué estamos hablando? Claro, sí de repente tendemos a intercambiar términos o no referirnos correctamente a las cosas. Un ejemplo, decimos CIPREP cuando queremos hablar de dictamen para efectos fiscales, ¿no? Entonces lo mismo pasa con precios de transferencia, partes relacionadas, de repente intercambiamos los términos y no sabemos bien a bien en dónde estamos parados y eso hace que la confusión se amplíe. Precios de transferencia se refiere a un régimen fiscal específico que existe para contribuyentes pertenecientes a un grupo, a empresas hermanas. Se llaman partes relacionadas los que pertenecen a este régimen de precios de transferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que tener una relación entre contribuyentes, ser partes relacionadas. A ver, pero, a ver perdón que te vaya yo interrumpiendo. Claro, adelante. Porque me gusta el término y cómo lo estás llevando. Partes relacionadas, pero. Una, ¿Qué debo entender por partes relacionadas a empresas hermanas? Porque alguien me podría decir, oye, pues, si yo tengo un contrato de suministro entre este el patito infeliz y el pato feo, este, pues son partes relacionadas. Eh, claro que no. ¿Qué pasa? En la ley mexicana del impuesto sobre la renta, que es donde vamos a encontrar el régimen de precios de transferencia para estos contribuyentes, nos van a definir qué son partes relacionadas. Okay. Partes relacionadas pueden ser personas físicas, personas morales, título 2, título 4, contribuyentes que estén vinculados por tres elementos, cualquiera de los tres, no necesariamente o sea, los tres. Hay tres elementos, si se presenta uno de ellos... Ya hay parte relacionada. Exacto. Es como la, el punto, el, la relación laboral, ¿no? Que muchas gentes dicen, bueno, pero es que eso es un independiente. No, a ver, espérame. Hay varios elementos de una subordinación y se da uno de ellos, ya, hay, ya subordinación, hay subordinación, ¿no? Este, oye, pero es que no se tienen que dar los tres. No, con uno que se dé es más que suficiente. Exactamente. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Administración, control o capital? Administración, pues es cómo se lleva a cabo la administración de la empresa, del negocio de la persona. Generalmente en México la administración la lleva o un administrador único, una persona única o un consejo de administración. Entonces, cuando dos o más contribuyentes comparten elementos de ese consejo de administración o una misma persona administra dos o más negocios, dos o más empresas, dos o más personas, van a ser partes relacionadas. ¿Y cuál es el tema aquí? Que no hay un mínimo o un máximo, no se necesita que todo el mismo consejo de administración que está en la empresa, el patito infeliz, esté en el patito feo. Con que haya un elemento del consejo de administración interfiriendo en ambas, eso las vuelve partes relacionadas por el elemento administración. Ok, yo creo que más claro, ni el agua, nunca había oído una definición, una explicación de este, de este concepto de los tres que se requieren. Bueno, cualquiera de los tres, este, para poder entender si hay una parte relacionada o no. O sea, si Salvador Rotter es, eh, miembro, es administrador único del pato feo y miembro del consejo de administración del patito infeliz. Somos partes relacionadas, los dos patitos, efectivamente. Los dos patitos. Efectivamente. El segundo elemento que se. Eh, puede ser el capital, es muy sencillo, el capital como está representado en una empresa por acciones, partes sociales, algún tipo de título que nos ostenta como participantes en ese capital. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con que haya participantes de capital en empresa A y en empresa B, vamos a ser partes relacionadas. Si Salvador Rotter tiene cinco acciones de un peso en el patito infeliz y es el accionista mayoritario de, del otro patito, que tiene todas las acciones, 99 acciones de 100 acciones por 99 millones de pesos, son partes relacionadas. Y no hay igual un mínimo o un máximo de porcentaje. No hay un mínimo y un máximo. Eh, a ver, eh, queridos amigos, creo que esto se vuelve muy importante y, y, y punto a revisar. Entonces, el contador, ojo, el contador tiene que voltear a ver las escrituras de las empresas. A ver, Estoy trabajando para la empresa A y la empresa B. ¿Quiénes son los accionistas de la empresa A y los accionistas de la empresa B? ¿Quiénes son eh, la, la persona que administra la empresa A y la empresa B? ¿Cuál es la estructura de esa administración para poderle decir al empresario, ¿qué crees? Estás en, entrando en el mundo de los precios de transferencia. Así es. El tercer elemento se llama control. Y si bien no hay una definición de control para efectos del régimen de precios de transferencia dentro de nuestras leyes fiscales, lo que contamos es con la interpretación que le da la autoridad fiscal a este concepto. A lo largo de los años que el régimen de precios de transferencia llegó a México en el año 97 y la postura de la autoridad ha sido la misma, ¿cuándo hay control? Cuando tenemos un principal cliente o un principal proveedor. ¿Por qué? Porque si ese principal cliente nos deja de comprar, ya no tenemos negocio. Sí. Si ese principal proveedor nos deja de vender, ya no tenemos negocio. Entonces, aunque no fuéramos partes relacionadas por administración o por capital, pues sí tienen cierto peso y cierto poder en nosotros, un principal cliente o un principal proveedor. Y eso nos va a volver partes relacionadas. Este yo creo que es el, 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 el que menos podríamos este, encontrar que la gente sabe y que yo creo que vale la pena revisar muy muy a detalle. Yo creo que esto, corrígeme si me equivoco, lo toman de nuestras normas de información financiera. En la norma de información financiera que está diseñada para efectos de revelación, incluso Ajá. se van mucho más allá. Todos somos partes relacionadas, ¿no? Prácticamente en su concepto, porque eh, lo que trata la norma de información financiera es de revelar las posibles influencias que que pudiera haber en el negocio, en la generación de esa información financiera. Entonces, ese concepto es todavía mucho más amplio del concepto fiscal. Pero también hay una parte fiscal bien importante, que de repente vemos o escuchamos precios de transferencia y solo pensamos en grandes empresas y solo en empresas. No pensamos en personas físicas. Y ojo, título cuarto, personas físicas también pueden tener partes relacionadas. Y también pueden estar en un régimen de precios de transferencia, porque la norma de título cuarto, personas físicas, nos dice: ¿qué crees? Que también puede ser parte relacionada de una persona física la familia. Ese es un punto al que yo quisiera llegar en un par de minutos, pero retomando un poquito del control. Me gusta a mí mucho eh, el sarcasmo, me, y, y creo que se entienden en las formas fiscales de repente siendo un poco sarcástico. Eh, Quizá no, no no me voy a ir a, a, al nivel del albur, pero sí de repente eso hace que un alumno despierte y aprenda. Pero podríamos decir que las alianzas políticas, voy a hacer. estamos en temporada de, de política ¿Talí? y de grilla, ¿no? Este, las alianzas políticas de las dos principales fuerzas, no estoy haciendo menos. A, a la tercera fuerza que compite por la presidencia pero no tiene alianza, habría partes relacionadas al estar teniendo un mismo, llamémosle, candidato administrador de, de esa campaña política, obviamente... Me estoy saliendo del mundo fiscal, pero quiero entender el término de, de parte relacional. Claro. Bueno, si lo llevamos a, a, a aterrizar un poquito en el término fiscal, los partidos políticos tendrían que ser título 3, ¿no? Contribuyentes, ¿no? Ajá. Y esa ya es una historia totalmente diferente. Pero suponiendo que, las, que ambos partidos políticos fueran S.A. o S.D.R.L. o S.C., y se juntan para llevar a cabo un proyecto común, pues ahí podríamos estar a lo mejor en presencia de un contrato de asociación en participación, que es Ajá. más o menos lo que pasa. Tú pones tu candidato, yo pongo mis recursos y vamos a obtener un resultado, que es lo que pasa en ese tipo de contrato, y sí estaríamos en presencia de partes relacionadas por estar participando en el mismo proyecto. Efectivamente, entonces aquí yo espero que con esto puedan entender ese, ese, ese principio, eh, tenemos una, eh, un objetivo común, nos estamos asociando para poder llevar a cabo ese objetivo común. En este caso, que estoy siendo un poco sarcástico, es la presidencia de la República, que pudiera darse ya sea por la candidata A y la candidata B para no este, entrar, en, entrar detalles? en detalles. Pero pues casi casi estoy seguro, y con una, dis una un, discúlpenme en movimiento ciudadano, pero Casi estoy seguro, y eso me pone muy contento: va a ser una mujer por primera vez en este país, la, la, el próximo presidente. Y algo tiene que ver con precios de transferencia, esa, esa unión de partidos políticos. No, este, si estuvieran que tributar, a lo mejor el fisco volver, volvería a decirles: a ver, denme por favor su, su informe de parte relacionada. Así es. Bien, eh, en esa otra parte, la persona física. Eh, mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que yo tenga parte relacionada si soy persona física? Porque pues, se quieren ir a pa la parte de eh, este, accionista, pero no necesariamente es accionista. Así es, no necesariamente es accionista. Título cuarto, reglas generales para todo título cuarto, personas físicas asalariadas que tienen ingresos por intereses, por premios, no necesariamente actividades empresariales y servicios profesionales. Reglas generales nos dicen, oye, persona física, checa si tienes partes relacionadas por administración, control o capital. Pero además, si tienes partes relacionadas, como lo señala la ley aduanera, nos remite a la ley aduanera. Al 68 específicamente es. de la ley aduanera. Y entonces, ese 68, pues vamos a encontrar como varios supuestos que acaban en lo mismo, ¿no? En administración, control o capital. Pero los dos supuestos que podríamos decir adicionales serían uno, si somos integrantes de la misma familia. Y dos, si hay una relación de patrón trabajador. Entonces, por ahí, ojo, cuando de repente tenemos un trabajador que nos sirve para, ah, tú fírmale, tienes una acción más en la empresa, ¿no? O tú fírmale, porque tú tienes labores administrativas, pero vas a participar en X cosa, ¿no? Eh, usando un poquito el sarcasmo, utilizamos su nombre para ciertas funciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, relación patrón-trabajador nos hace partes relacionadas independiente de las otras cuestiones, ¿no? Y la familia también. ¿Por qué? Porque el régimen de precios de transferencia se basa en que las operaciones con gente que conocemos pueden estar de cierta manera influenciadas. No es lo mismo que Adriana Hernández venga y le ofrezca un servicio al maestro Salvador, por cariño, porque somos egresados de la facultad, porque me va a decir, oye, te invité al programa, hazme un descuento. Hay cierta influencia, cierta vinculación que lo hagamos con cualquier externo allá afuera, te presento mi cotización, analízala y platicamos, ¿no? Entonces, con la familia, por supuesto que hay influencia, para bien o para mal, hay influencia, ¿no? Entonces, lo que busca el régimen de precios de transferencia es que esa influencia no sea significativa, no interfiera en los valores de las operaciones, porque el perjudicado sería el fisco y con la familia por supuesto con hijos con tíos con primos con sobrinos y de repente qué pasa en las empresas mexicanas en las chiquitas medianas y grandes tenemos de accionista ah es que no somos los mismos accionistas no queremos tener los mismos accionistas en A y en B en la enfrente está la esposa Enfrente están los hijos, enfrente están los primos, ¿no? Uh -huh. Sí somos partes relacionadas por el tema de las personas físicas que están participando en ese capítulo. Fíjate que me acaba de les dije, hoy voy a aprender y, 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 y empiezo a aprender cada todos los días, todos los días hay que aprender. La persona que haya venido a esta vida y un día no aprenda, ese día no sirvió de nada. Sí, venimos a aprender, pero a ver, entonces podríamos decir, déjame regresarme al mundo de las personas morales. Claro. Eh, Salvador Rotter es eh, accionista principal de la empresa El Patito Infeliz, pero para evitar las partes relacionadas, vamos a ver si es cierto. Creo otra empresa, pero el accionista principal es mi esposa sí son partes relacionadas de forma indirecta, porque el último elemento que nos falta para amarrar estos puntos que hemos hablado, administración, control, capital y ley aduanera, es pueden darse de forma directa o de forma indirecta cuando le tratamos de dar la vuelta, ¿no? Entonces hay una sociedad conyugal. Son partes relacionadas como personas físicas y son partes relacionadas como personas morales de forma indirecta. Ok, quiero evitar las partes relacionadas. Digo, el mexicano siempre está. Claro que buscamos. Buscando. No pongo, no pongo a mi esposa, pongo a mi hijo. No, pues ahí peor, porque la relación es más que directa, ¿no? O sea, es más que familia, ascendientes hermano, y descendientes en línea recta. Mis papás, mis hijos, mi cónyuge, mis hermanos. Ya si nos vamos a la madrina y cosas así, pues ya no salimos, ¿no? Así es. Pero sí, eh, nunca falta la vecina, que todo el mundo le dice tía y que no es tía de nadie, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Esa sí no cuenta. Pero familia sí, sí cuenta. Primos, tíos, hermanos. Fíjate qué, qué interesante, qué interesante tema eh, esta parte de, de precios de transcendencia. Pero déjame complicarte. Vamos a hacerte un examen profesional. A ver, a ver. No, a por ver, favor, a ver, a sufrí si mucho es... en el primero. <laughs> este, oye, pero, ¿qué importa si mi esposa está de. Eh, de. Accionista principal o administradora de la sociedad A y yo de la B. Eh, ¿Qué otro requisito necesitamos para que tengamos que caer en el mundo de los precios de transferencia? Tener operaciones entre esas partes relacionadas. El sí pasó el examen. Sí pasó el examen. <laughs> el delito no es tener partes relacionadas eh, y tampoco es delito tener operaciones entre ellas, pero lo que busca el régimen es vigilar esas operaciones. Si somos accionistas de A y B, Ambos, 50-50 en A, 50-50 en B. Pero el maestro se dedica a distribuir equipo de cómputo en el norte de la República. Y nuestra otra empresa yo la administro y nos dedicamos a mobiliario en el sur del país. Nada que ver. Nada que y ver. Y ni el mismo mercado. No. No hacemos nada entre nosotros. No tenemos operaciones, entonces no caemos en el régimen de precios de transferencia, aunque somos claramente partes relacionadas, porque somos los mismos accionistas en A a los mismos porcentajes que en B. Pero entonces, ¿qué pasa si la empresa que se dedica a cómputo, yo me dedico a mobiliario, de repente andamos cortos de flujo? Oye, préstame algo para capital de trabajo. Entonces ya estamos... Teniendo una operación entre ambas, aunque somos distintos negocios. Porque si yo voy y le pido dinero prestado al banco, el banco me va a decir: Claro que sí, Adriana, con mucho gusto, tráeme tus estados financieros de la empresa de los muebles y vamos a ver cuánto te puedo prestar y a qué tasa de interés. El banco no me va a prestar gratis. Y entonces, si nosotros tenemos esa operación de financiamiento y vamos a decir, no, no hay interés. Ahí, cuando quieras o cuando puedas, me regresas el dinero. El fisco va a decir: No, espérame tantito. ¿Cómo? Una operación gratis, eso no se da allá afuera. Eso es lo que yo quiero vigilar con el régimen de precios de transferencia. Que las operaciones se den como se darían allá afuera, en el mercado abierto, sin la influencia de las partes relacionadas. Qué interesante. O sea,. Eh ya eh, creo que Adrián es muy bueno explicando el tema. Eh, hoy estoy aprendiendo. Yo creí que sabía yo de partes relacionadas y de precios de transferencia. Por eso se les puso el, el nombre de precios de transferencia. Porque es el precio tal cual en el que transferimos un bien, un servicio o un intangible entre partes relacionadas. Entre partes relacionadas. Ok. Eh, ya voy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El último ejemplo que pusiste me dejó unas cosas mucho más claras. ¿Qué pasa si los dos somos accionistas de las empresas A y B y A le presta a B pero no le cobra intereses? No le cobra intereses, estamos teniendo una operación gratuita. Entonces... El fisco no le va a gustar tanto porque al fisco le gusta que tengamos ingresos acumulables. No le gustan tanto las deducciones autorizadas, pero los ingresos acumulables, por supuesto, le fascinan. exactamente. Entonces, en el momento que yo tengo una operación sin intereses, estoy dejando de acumular esa ganancia. Pero también la estoy ¿no? así dejando de deducir yo. Claro, es una parte que muchos contribuyentes dicen de repente, oye, pero pues esto es simétrico. El que acumula hay un, si uno acumula, otro deduce. Si ninguno le mueve, no pasa nada tampoco. Y yo les diría, es que las leyes fiscales no son simétricas. No es cierto que la ley del impuesto sobre la renta guarda una simetría. No todo lo que es acumulable es deducible. O no en los mismos tiempos, o no en los mismos porcentajes. Incluso. O no en los mismos montos. Y, ¿Y por qué estamos teniendo esta operación de financiamiento? ¿Realmente necesitamos el dinero o estamos jugando con el flujo? que es otra cosa que tampoco le gusta al fisco. Las operaciones tendrían que tener una razón de negocios, una razón de ser. Eh, ¿Qué pasa si la empresa tiene pérdidas y estamos como por ahí tratando de aprovecharlas sin una operación con una razón de negocios, sino por el simple hecho de meterle a lo mejor más gastos para aprovechar la pérdida fiscal? Ok, puede sí. haber operaciones de parte relacionadas, porque hemos hablado entre personas físicas, entre personas morales como si fueran dos mundos aparte. Pero también se cruzan. También se cruzan. Déjame, déjame poner un ejemplo. Eh, yo, accionista de la empresa El Patito Infeliz SADCB, soy dueño del inmueble donde están las oficinas del Patito Infeliz SADCB que es el ejemplo más clásico entre los contribuyentes en México. Sí, claro, o sea, a ver, yo compré el inmueble, yo puse la empresa, yo soy el accionista y yo le digo a la empresa, te rento el local, te vas a poner aquí. ¿Por qué? Pues porque yo soy el dueño. Claro. Te vas a poner aquí y me vas a pagar una renta. Clarísima operación entre partes relacionadas. La persona moral tiene una personalidad independiente a la de sus accionistas, jurídicamente hablando. Entonces, la persona moral está teniendo una operación con la persona física de arrendamiento, pero ambas son partes relacionadas. ¿Qué tenemos que observar? Que esa operación siga los lineamientos del régimen de precios de transferencia, que a muy grandes rasgos es. Trátalo como si fuera un independiente en situaciones comparables. Si no le rentas a la empresa el patito infeliz, ¿en cuánto le rentarías a la empresa del maestro Miranda que vino la semana pasada? Se lo estás cobrando en el mismo monto o le estás cobrando de más o, o de le estás menos. de menos. Exactamente. Ok, ya voy, ya voy entendiendo este asunto. Eh, y entonces lo que voy a tener que establecer es buscar que me digan cuánto sería el precio de mercado. Así es. En el régimen de precios de transferencia tenemos dos momentos. Uno, cuando vamos a, plan a, dar la a hacer la operación, la podemos planear. Pero el segundo momento es no la planeamos, nos aventamos a hacerla, vamos a rentarla. Llega el mes 10 y nos dice alguien, ¿qué crees? Que tienes una operación entre partes relacionadas y tendrías que tener un estudio de precios de transferencia. Revisa que ese monto sea el adecuado. Entonces, pues ya ahí tenemos como que medio ver si sí lo hicimos bien o no, ¿no? El otro momento, pues es un, un poco de planeación que también es muy adecuado y lo que busca un analista de precios de transferencia es darnos un rango de, de operaciones, un rango de precios, un rango de montos y decirnos, a lo mejor una renta adecuada va de los 100 mil a los 120 mil pesos por los metros cuadrados, por el tipo de inmueble, por la ubicación donde está. Si tú tienes fijado un precio por contrato entre este rango, está perfecto. El problema viene cuando estás fuera, fuera de ese rango. De ese rango. Así Ok. Es. Pero, Adriana, ya sé que lo dijiste, pero quiero retomar y, y, y escarbarle un poquito ese punto. Eso es para las grandes empresas, para los grandes negocios. Eso es lo que pensaríamos todos, ¿no? Eso es para los grandes. A mí ni me van a buscar por esa parte, ni me van a molestar, ni nada. Y, el régimen de precios de transferencia nació en el seno de la OCDE, en el extranjero, en países de primer Entonces mundo, para transnacionales. en economías eh, muy desarrolladas, pero pensando tanto en operaciones internacionales como en operaciones locales. Y México es muy participativo en estos temas fiscales en la OCDE. Por supuesto que le interesa la fiscalización de operaciones locales. Y tan es así que con base en la reforma de 2022, ahora los contribuyentes locales tienen que presentar una declaración informativa que antes no. Por supuesto, hay excepciones. Los sí muy chiquitos tienen una excepción en el régimen. ¿Cuáles son los muy chiquitos a ojos del fisco? Ingresos acumulables menores a 13 millones de pesos por actividades empresariales o 3 millones de pesos por servicios profesionales. ¿Y por arrendamiento? No está el arrendamiento y no están los intereses. Y es una petición que se le ha hecho al fisco. Oye, arrendamiento no es una actividad empresarial y no es un servicio ¿No profesional. No, por eso, por eso, por Ajá. eso, a ver, quise ubicarme. Claro, entonces qué pasa que no tenemos una exención. Y el fisco lo ha hecho a propósito, porque sí se les ha señalado. Oigan, pues aclárenlo, ¿no? Pues los metemos en el límite de los 3 millones o de los 13, en el que quieras, o ponles otro límite. Pero hay gente muy chiquita que sus únicas operaciones son socio, eh, con, empresa, con persona moral por arrendamiento y o por intereses. Y no se ha hecho esa aclaración, entonces no tenemos exención para ellos. Ok, ¿le cobras intereses o le cobras renta? Necesitas un estudio de precios de transferencia. Así es. ¡Wow! Este. Híjole, creo que estoy tomando todo un semestre, queridos amigos, estamos compartiendo, o tomar todo un semestre de esta materia en, este, en, un, en una hora y muy, muy claro. Tiene que haber eh, una relación entre las empresas, que no necesariamente es administración y tampoco es capital, que puede ser por familia o puede ser porque, ¿qué crees? Ese cliente es de tal magnitud que si dejo de operar con él desaparezco. Así es. O ese proveedor. Así es. Y, hay, y en ese momento hay partes relacionadas. Oye, pero pues es el, el, el negocio de, de Adriana y es el negocio de Salvador. No son familiares, este, no son accionistas en las empresas, pero pues tenemos una, una operación entre ambos. Que cualquiera de los dos si dejamos de operar el otro también por ejemplo eh, tú te dedicas a la administración de equipo de perdón a la distribución de equipo de cómputo yo a la, administra a la distribución de mobiliario para poner ese equipo de cómputo un escritorio unas sillas muy cómodas y decimos vamos a formar un proyecto conjunto cómo nos va si lo vendemos todo el paquete el e para montar la el oficina, el, ajá. el equipo de cómputo, el mobiliario, presentamos proyectos muy monos que nos los diseñan. Pero no somos accionistas ni yo de tu empresa ni tú de mi empresa. Tú administras tu empresa y yo la mía. Pero en el momento que nos juntamos, a lo mejor a través de una asociación en participación, para vender nuestro negocio conjunto y tratar de crecer, vamos a ser partes relacionadas y no somos familia, no somos accionistas, no somos control, no somos patrón trabajador. ¡Wow! ¿Por qué tengo la mala costumbre de hacer preguntas que me, da, me, me provocan taquicardia antes de una pausa? Vamos a una pausa para que yo me recupere de lo que acabo de enterarme y regresamos. Bien, después de esta breve pausa, estamos de nuevo con el tema. Eh, Juan Carlos García nos manda a saludar, muchas gracias, Juan Carlos. Eh, buen día, eh, Eli eh, señala, eh, ya identifiqué mis partes relacionadas, pero no encuentro un curso o libro que me explique cómo realizar las técnicas para hacer los comparativos con los distintos eh, métodos que hay. ¿Qué, qué les puedes recomendar? La verdad es que sí es un tema complejo, es un tema altamente técnico. Tal cual un curso como para la aplicación de métodos veo difícil que lo encuentres, las guías de la OCDE, que son la base de la teoría de los precios de transferencia, traen una muy buena explicación de cuándo se utilizan qué métodos, en qué ocasiones o en qué momentos o en qué operaciones son los más adecuados e incluso trae una serie de lineamientos de los ajustes. Entonces yo te recomendaría irte a eso, a la fuente, guías de la OCDE que se venden en la página de la OCDE, en, vienen en idioma inglés y francés que son los idiomas oficiales y conforme va saliendo o pasando el tiempo hacen traducciones autorizadas a español, pero... La traducción autorizada la puedes encontrar por aquí a través del Colegio de Contadores y, y, y diversa gente, ¿no? Ahora bien, si lo que te interesa es involucrarte más técnicamente en el tema, pues sí te recomendaría un diplomado o ya alguna especialidad específica en el tema. Que eso sí existe. Así es. Así es. Adriana eh, Vargas, ¿se podrá considerar parte relacionada si la empresa A mexicana presta servicios a una empresa B? Y la empresa B es su único cliente. Ah, y la empresa B es una extranjera y es su único cliente. Totalmente, estamos en la presencia de control. ¿Qué pasa si me quedo en ese cliente? Sin ese cliente, no tengo a quién venderle mis servicios. Entonces, Entonces somos partes relacionadas por la suposición control. Ok. Eh, antes de pasar a, a, a puntos importantísimos, como es este, plazos, obligaciones, eh, la pregunta que se me viene a la mente sería eso de los métodos. Sé que hay seis métodos. Puedo tomar el que yo quiera a ver. Me gustó este porque lo veo más facilito. Eh, que hay algunos que al de momento de leerlos, si no eres, es, bueno, incluso como especialista fiscal, los empiezas a leer y dices, ¿Eh? ¿qué dice? <laughs> sí, ¿cómo? Queda como un anuncio por ahí de una empresa de idiomas, ¿no? Así es. Eh, efectivamente es complejo. De repente, si sí parece que estamos hablando en otro idioma, es, es técnico, pero es como cuando nos iniciamos en el mundo de fiscal. La primera vez que abrimos una ley del impuesto sobre la renta, como estudiantes, queremos llorar, ¿no? No entendemos nada, ni el orden, ni la estructura, ni las ideas. Es cuestión de estudio, pero hay seis métodos. Como decía, las guías de la OCDE explican que cuándo aplicarlos, cómo aplicarlos, cuándo es más adecuado, para qué sirve el método 1, para qué sirve el método 2, no todos sirven para lo mismo. E incluso ya aterrizadas esas ideas en la ley de renta mexicana, existe lo que se conoce como un orden de prelación de los métodos. Entonces, esos métodos vienen colocados estratégicamente en el artículo 180 de la ley de renta en el orden que hay que seguir. Siempre vamos a buscar aplicar el primer método. No se vale que me brinque al 6 porque está, entre comillas, más fácil. Uh -huh. eh, tengo que buscar aplicar el primer método. Si no lo pude aplicar porque no es el adecuado para el tipo de operación que estoy analizando, porque no cuento con la información financiera disponible o porque simplemente no se adecúa a la, a la transacción que vamos a realizar, pues entonces sí me puedo ir a los métodos subsecuentes. Y no todos los métodos sirven para lo mismo. Entonces, por ejemplo, si mi transacción es de prestación de servicios, estoy en el método 1 que se llama precio comparable no controlado, que a muy grandes rasgos compara tarifas de servicio contra tarifas de servicio y no se pudo aplicar, me brinco hasta el método 6 que va a ser el más útil. Para una operación de servicios, porque del 2 al 5 no me sirven. Entonces, eso se llama descarte de métodos. Tengo que dar una explicación al fisco a través de mi estudio de precios de transferencia de por qué no pude aplicar el 1 y que 2, 3, 4 y 5 no me sirven, que el más adecuado es el 6. Pero si estoy en una operación de inventarios, de venta de inventarios a una parte relacionada y no pude aplicar el 1, porque no le vendo a otra gente más que a mi parte relacionada, entonces, lo más probable es que me tenga que ir al método 2, costo adicionado, y ya no tengo que brincar hasta el 6. Ya no tengo que explicar por qué no usé ni el 3, ni el 4, ni sea, el 6. O sea, sí tendría que decir, pues no, no son los adecuados, pero no me puedo brincar al 6 sin haber pasado por 2, 3, 4, 5. Y en este caso el método más adecuado es el 2, ¿no? Entonces me quedo en el 2 y se acabó. Ok, así de sencillo. Uh -huh. Ok, no vamos a explicar los métodos porque entonces ya una hora... Necesitaríamos a... el diplomado. Necesitaríamos el diplomado. Y precisamente el diplomado es eso y por eso no lo podemos este, meter aquí. Uh -huh. Pero entonces sí me gustaría que nos fuéramos, ¿qué tenemos que hacer este 2024? ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregarle al fisco y en qué fecha? Claro. El régimen de precios de transferencia ha sido más o menos estable desde el 97 para acá. Con las modificaciones a la ley, pues ha brincado de lugar, ¿no? En el artículo 76, el 86, se movió para acá, se movió para allá. El cambio más importante que hemos tenido recientemente viene de 2022 y va dirigido a las operaciones entre partes relacionadas nacionales. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo a la ley de renta, cuando yo tengo operaciones entre partes relacionadas, Estoy en el régimen de precios de transferencia y tengo que cumplir con un estudio de precios de transferencia que demuestre que esas operaciones están hechas sin la influencia de la vinculación, como las haría con terceros independientes en situaciones comparables. Por ahí nosotros utilizamos como palabras más simples y decir que estén a valor de mercado. Pero en realidad la ley le gusta ser un poco más compleja y dice, trátalo como si fuera un independiente en situación comparable. Entonces, uno, contar con un estudio de precios de transferencia. Fecha, como cualquier requisito de las deducciones de los ingresos antes de la declaración anual. Tu fecha límite, antes, antes de, de la, la declaración, declaración anual. anual. Paso dos, con los resultados de ese estudio, hay que presentar una declaración informativa de operaciones de partes relacionadas fundamentada en el artículo 76, fracción 10. Esta declaración informativa es como un mini resumen de lo que trae el estudio. Y la novedad a partir de 2022 es que ya la presentan los contribuyentes nacionales. Desde que nació esta declaración en el año 2000 hasta el año 2021, solo la presentábamos cuando teníamos operaciones con el extranjero. Ahora no. Ahora, todos los contribuyentes que tengan operaciones con partes relacionadas presentan esta informativa. Fecha de vencimiento: 15 de mayo. La informa 15 de, de mayo. mayo. El día del maestro. Así que, es. Para que todos aquellos que no se, se quieran acordar de la fecha, ¿es día del maestro? No. <laughs> es día de Es el <laughs> Estar... último día para presentar la declaración informativa, informativa de, de parte partes relacionadas. relacionadas. Acuérdense. Hay una exención para los chiquitos. 13 millones actividades empresariales, 3 millones servicios profesionales. Okay. Explícame esta muy, muy brevemente. Si yo. Todos mis ingresos. Mis ingresos con partes relacionadas fueron 2. Pero todos mis ingresos fueron 14. Estoy obligado. Estoy obligado. Porque el parámetro son los ingresos acumulables totales. Sin importar si mis operaciones con partes relacionadas fueron. 100 incluso, mil pesos. E incluso fueron de deducción, no fueron de ingreso. Esa es la parte que. Que es importante que sepan, porque por ahí escuché una persona que me dijo: No, pues es que yo tuve 50 millones de pesos de ingresos, pero con partes relacionadas la libré 12 millones 800. <laughs> no, yo he tenido clientes que incluso, o sea, grandes contribuyentes por el título y por la cantidad, 4 mil millones. Operaciones con partes relacionadas, 100 mil pesos. Sé que suena absurdo. Pero así está el límite, así está fundamentado en nuestra ley. A lo mejor le hubiera convenido a ese contribuyente no tener esa operación con esa parte relacionada. Pero ¿qué pasa? La clásica, el socio que es el dueño del inmueble, ¿no? Y no lo puedes quitar. Sí, claro. Entonces, esos son los temitas que de repente hay que cuidar, ¿no? Eh, eh, en partes relacionadas, que, que el límite son los ingresos acumulables, no las operaciones. Uh -huh. Y bueno, esta declaración es muy importante porque... Como todas las otras declaraciones informativas, pues es un requisito, es una obligación, demás. Entonces, apenas vamos en el 2, estudio y declaración informativa, ¿no? Si vamos creciendo, o sea, si somos contribuyentes más grandecitos, pues ¿qué va a pasar? Que a lo mejor estamos obligados a ICIF, a informativa de la situación fiscal del contribuyente. Y dentro del cuerpo de la ICIF, fundamentada en 32H de Código Fiscal de la Federación, vienen anexos de partes relacionadas. Y esos anexos traen cerca de 400 preguntas sobre nuestras operaciones con partes relacionadas. Entonces... Por 100 mil pesos en una <laughs> empresa de ese tamaño, ah. este, tengo que contestar todas esas preguntas. Exactamente. Si soy... Contribuyente que opté por dictaminarme para efectos fiscales. Hoy hay obligados los demás de, de 1.500 millones de ingresos acumulables. Tengo que enviar mi dictamen antes del 15 de mayo también, día bien bastante interesante. Y dentro del cuerpo del CIPRED, del dictamen para efectos fiscales, vienen tres anexos de partes relacionadas con las 400 preguntas y una tablita resumen de operaciones, de montos, de si cumple, no cumple, de métodos. De país, de si es nacional, es extranjera, quién es la parte relacionada. Entonces tenemos estudio, declaración informativa y CIF, CIPRED, pero también tenemos un artículo 76A de la ley de renta. Me ganaste la pregunta. <laughs> Ahí abajo del escritorio que nació en 2016 y que tiene. Tres declaraciones informativas distintas llamadas informativa local, informativa maestra e informativa país por país. A grandes rasgos están dirigidas para contribuyentes un poquito más grandes, los obligados a ISIF que el principal rasgo de los obligados ahí sí podría ser los ingresos acumulables de más de 900 millones de pesos. ¿no? Entonces, si no tengo ingresos tan grandes, pues me despreocupo de artículo 76 a local, maestra y país por país a grandes rasgos. Siempre hay que hacer un análisis porque puede haber contribuyentes chiquitos obligados por otra vinculación. Eh, por ejemplo, contribuyentes que pertenecen al régimen en, en, opcional de grupos. Esos contribuyentes pueden ser muy chiquitos, 30 millones de ingresos acumulables, pero por estar en el régimen opcional para grupos de sociedades, están obligados a ISIF y por lo tanto están obligados a declaración informativa local, local. Local, de okay. parte relacionada. De esa de 76A, de las tres declaraciones, la maestra, la local y la país por país, también me es aplicable si soy un pequeño contribuyente, o sea, pequeño hablemos 30, 40 millones, ¿no? Pero sí, pa sí rebaso los 13 millones que de precios de transferencia. Claro. ¿Qué pasa con la local maestra país por país? En teoría fueron diseñadas para contribuyentes un poco más grandes, pero podemos caer siendo chiquitos. Aquí lo que tenemos que sentarnos a analizar es si caemos o no caemos ya con más detalle. ¿Por qué? Artículo 76A inicia todos los contribuyentes que tengan partes relacionadas sin importar si son nacionales o extranjeras, ¿no? Y empiezo a sudar frío. Sí, Pero, porque, a ver, mi parte relacionada es, soy el propietario del inmueble y se lo renta la persona, vamos a empezar a sufrir, a ver, país por país, todo uh -huh. es México. Exacto, o sea, uh -huh. estoy en Xochimilco y la empresa está en Tlanepantla, ¿no? Uh -huh. No hay país por país. Pero bueno, vamos avanzando en la lectura, lo complementamos con las reglas misceláneas y hacemos la integración de la información. Y ya digerida, más o menos es lo siguiente. Además de tener partes relacionadas nacionales o extranjeras, hay que caer en alguno de los supuestos de ICIF. ¿Cuáles son esos supuestos? Ingresos acumulables superiores a 900 millones, más o menos. Entonces, yeah. ahí la puedo librar. Otro de los supuestos, pertenecer al régimen de grupos de sociedades. Que si no estoy ahí, ¿quién está ahí? Los que estaban en consolidación fiscal y que optaron por pasarse al régimen de grupos de sociedades. Okay. Ejemplo, OXO. Ya la libre. Ya la libré. Si soy de la Administración Pública Federal, una paraestatal, lo que conocíamos como paraestatales. No. Ya. Señor. Ajá. Si cotizo en, en una bolsa de valores. Tampoco. Ya llevo cuatro. Ajá. Cuatro de cuatro que no. Sí. Si, si soy un establecimiento permanente de una relación, de un eh, extranjero. No. No. Pues no. Ya la libre. Y por ahí hay un supuesto que dice eh, por tener operaciones con el extranjero. Aunque sea chiquita, pero ese supuesto no nos aplica porque por el mandato del 76A dice, ay, ese no cuenta. ¿Dónde sí podría sufrir? Hay un nuevo supuesto que dice, oye, ves que hay unas obligadas a dictaminarse por grandotas que pasan de 1.500 millones y que el Código Fiscal las obliga a dictaminarse. Si eres parte relacionada, y regresamos a tener muy claro quiénes son nuestras partes relacionadas, de una grandota de esas, aunque tú seas chiquita, aunque no hayas llegado ni al millón de pesos de ingresos. No toca. Por ser parte relacionada chiquita de una grandota. Porque ¿qué busca el fisco? En la mayoría de los grupos hay una, dos o tres grandotototas y las demás son satélites chiquitos. Exactamente, entonces lo que el fisco quiere revisar es el comportamiento como grupo. Y irnos, irnos al millón de pesos es exagerado, ¿no? Pero eh, efectivamente el supuesto dice, si eres parte relacionada... De una grandota obligada a dictaminarse, te toca est probablemente estas tres declaraciones informativas: local, maestra y país por país. Okay. Ese sería nuestro supuesto más grave. Después nos seguimos en la lectura y vamos a descubrir que maestra y país por país es solo si tengo partes relacionadas en el extranjero. Ah, ok, entonces además nos me, me queda la local. local. Y sorpresa, la local se vence 15 de mayo. Entonces, ¿qué tenemos para 15 de mayo? Informativa de partes relacionadas, a artículo 76A, fracción perdón, 76, fracción 10, y local, artículo 76A, fracción 2. ¡Wow! O sea, amigos, hay mucha chamba de aquí al 15 de mayo. Si ¿Alguien pensaba que esta carrera iba a ser suplida por este, eh, la, 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 la tecnología? No. No. ¿Cuál es el tema con el estudio de precios de transferencia y toda esta información que mucha gente dice? Pues ya hay bases de datos, ya hay software que te lo calculan y como todo, por supuesto, la tecnología es una herramienta. Pero cuando el fisco llega, no va a cuestionar al software, no, va a cuestionar. ¿A quién lo firmó? Exactamente. Y peor tantito al representante legal, ¿no? Uh -huh. Y el representante legal va a decir, pues yo contraté a los de allá, yo no te puedo dar una explicación de lo que hicieron, ¿no? Así es. Entonces ese es el tema que seguimos necesitando a la persona para que nos dé una adecuada interpretación, para que nos dé recomendaciones, para que elija el método adecuado, para que vea cuáles son las obligaciones que tengo que cumplir y en qué fechas, ¿no? Así es, Marta Rivera, muchas gracias. Hay partes relacionadas en casos de dos hermanos. Soy la contadora régimen de actividad empresarial y profesional de mi hermano. Mi hermano puede ser reciclo ya que no hay influencia de negocios, ya que yo presto mis servicios, les agradezco su apoyo. Es irnos al caso exagerado, somos hermanos, soy la contadora de mi hermano, en estricta teoría somos partes relacionadas y le presto servicios profesionales a una parte relacionada. Pero pues se lo quiero, como es mi hermano, se lo hago gratis. Para empezar, pero olvidemos que se, que se lo hago gratis. Bueno, tenemos ahí los tres millones de exención. No creo que le cobre más de 3 millones de pesos. O ojalá, o, exactamente. Ojalá su hermano tenga la capacidad de pag pagarle tres millones, 3 millones por el para servicio. Esos tres millones. Exactamente. Si no, pues simplemente estamos exentos, ¿no? Okay. Muy buena, muy muy buena pregunta que nos acaban de hacer. Plazos. Todo es el 15 de mayo. La mayoría es el 15 de mayo. Declaración informativa de partes relacionadas, artículo 76, eh, fracción 10, declaración local, artículo 76A, fracción 2. Nos quedan maestra y país por país, que serían como para gente que tiene operaciones con el extranjero y pasa a los 900 millones o es un establecimiento permanente, etcétera, etcétera. Esas se vencen 31 de diciembre. Entonces, ¿cuándo se vencerían? 31 de diciembre de 2024. Acabamos La de... La del 2023 se presenta el 31 de diciembre del 2024. Bien. Tratemos de presentarle el 30, ¿no? Por aquello de la saturación. Sí. No, del pero portal, en México, en nos México gusta, nos gusta la adrenalina. ¿Por qué la, la voy emoción? a presentar el 30 si se puede presentar el 31? Y el 31, híjole, <laughs> todo lo quieren hacer y resulta que la página se vuelve una locura, se cae el sistema, se cae la plataforma, no la presento. Y entonces, ¿qué sucede? No presenté el 15 de mayo y lo debió haber hecho. No presenté el 31 de diciembre, acabamos de presentar. Claro. Pero no lo hice. Bueno, primero, estudio de precios de transferencia, acuérdense, la fecha es pues con, antes de la declaración anual, porque tiene que ir amarrado con ingresos acumulables y deducciones autorizadas, Ajá. ¿no? Entonces esa sería como nuestra primera fecha de vencimiento. No tengo estudio, y por eso no presenté informativa eh, de partes relacionadas y tampoco local. Las del 15 de mayo. Y ya pasaron nueve. No, Siete meses y nadie me ha visto, ¿no? no pasa. Y yo pienso, pues no pasa nada, pues sí pasa. El no presentar esas declaraciones tiene una multa. Es infracción no presentarlas, presentarlas incompletas, presentarlas con errores. ¿Sí? Entonces... Aparte de la multa que son caras, de la, del 76 fracción 10 son más o menos 120 mil pesos, de 120 a 180, y de la local son 199 mil pesos a poquito más de 200 mil pesos, que diríamos, ay, si en una empresa de 900 millones, pues toma y con aguacate, no, no pasa nada. Uh -huh. Por supuesto que no hay ninguna empresa que esté dispuesta a gastar en multas, nada más porque sí. Uh -huh. Pero el, el tema más grave es que si yo tengo deducciones autorizadas, y que son operaciones con partes relacionadas, me estoy jugando la deducción. Ah, entonces es la multa más el 30%. Que probablemente si? cueste el deducible. Y si fue una importación, el IVA. Ajá. Y si me vas a decir, mis operaciones son de ingreso, no pasa nada, no son de deducción. ¿Qué tal que me revisan? Y entonces aplica la presuntiva de la autoridad fiscal. Se puede poner peor, ¿no? Porque la autoridad pudo haber dicho, sabes que no, no coincide, y yo digo que ese no es el precio comparable en el Exactamente. mercado. Exactamente. Y entonces te determinó que el ingreso era mayor. Uh -huh. Entonces, eh, sí hay multas sí y hay infracción, pero no es lo más doloroso. Y lo más doloroso también podría presentarse en el caso de la local. La local tiene una sanción que dice, la gente que no presente el local, maestro país por país, suponiendo que estén obligados, no puede trabajar con gobierno federal. Ni vía licitación, ni vía adquisición, ni adjudicación o sea, directa, ni, ni nada. 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 Entonces podría estar poniendo en riesgo incluso el negocio completo. Nos ha pasado ver eh, clientes farmacéuticas que dijeron, como cuando nace todo de precios de transferencia, eso es una locura. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a entregar? Y decidieron no presentar ni local ni maestra, ¿no? No les tocaba país por país. Llegó el requerimiento y les pidieron lo que tenías un año para preparar y presentar, te daban 15 días hábiles para preparar, presentar y además la multa. Y además como no lo hiciste por tres años, pues me debes tres locales, tres ¿Sí? maestras, seis multas y tienes 15 días hábiles para subsanar la obligación. ¿no? Y además como eres farmacéutica, pues olvídate de trabajar con el gobierno federal. Sino... Ya entendí por qué no hay medicinas. <laughs> Así es. Híjole. Eh, sí se vuelve, sí se vuelve complicado y sí es, es un tema muy delicado. Es un tema que la gente tiene que darle la importancia necesaria, la importancia suficiente y no dejarlo, este, al, pues no pasa nada. Y también te voy a decir, hay gente que dice, yo soy chiquita, nada más tengo el arrendamiento o los intereses. ¿A quién le importa mi empresa de trece millones o un peso? ¿Por qué creen que nació la reforma del 2022 para que estas empresas chiquitas de 13 millones de un peso tengan que presentar informativa? Para fiscalizarlas. Así inició la fiscalización con las que tenían partes relacionadas en el extranjero. El fisco primero necesita llenarse de información a través de las informativas, siendo redundante. Ya que tiene su banco de información, puede checar y hacer cruces muy interesantes con esa información para saber a quién quiere puede o necesita revisar. Entonces, está preparando el terreno a través de estas informativas para revisar operaciones locales. Ok, entonces, si yo estoy celebrando operaciones entre estas empresas en el año 2022 y 2023 nacionales, tengo la obligación. Siempre la tuviste, pero la gente decía, pues, ¿quién me va a revisar si no tengo que presentar informativa? Porque Ajá. el estudio no tenemos la obligación de entregarlo. No, el estudio sí lo tenía, pero pues yo no presentaba nada. Ajá. No presentaba nada. Entonces, a partir de 2022, que teníamos que presentar la primera informativa en 2023, y de 2023 en 2024, el fisco tiene información mucha más fácil de cruzar, que es muy sencillo eh, a través de un programa... O poner a una persona que diga cruza campo A con campo B y cruzalo con CIPRED y crúzalo con la otra informativa de otra cosa, con los FDIs, y a ver si esto amarra. Si no amarra, vamos a ver qué hay. Vamos ¿no? a analizarlo a ver por qué no amarra. Exactamente. Qué interesante es este tema. Eh, ¿Alguna novedad en el 24 adicional a lo que hemos platicado? Que tengan mucho cuidado con el tema de la informativa. Del 23 al 24 no hay novedades prácticamente. Pero hay gente que todavía no tiene muy claro de soy nacional, tenía que haber presentado una informativa el 15 de mayo. Y se le hizo como fácil. No se quitó, no se publicaron exenciones más allá de la de 13 millones, porque había gente que decía, ¿de verdad vas a revisar a los 13 millones uno? Son muy chiquitos. Y el fisco así como que. No sé, tú. Tú dale, es tu obligación, ¿no? Así es. No hay reglas misceláneas nuevas que nos exenten, entonces mucho ojo. Ojo, 15 de mayo 2023. Fue una fecha importante en este tema. 15 de mayo de 2024 lo vuelve a hacer. Así si no es. lo hiciste de, de, del 22, apúrate. Exacto, porque ahí es otro, otro tema. Dice, no lo hice. Hazlo. Ya no es 15 de mayo. Hazlo. Cumplimiento espontáneo de la obligación. No hay sanción si lo presento de manera extemporánea, pero de forma Espont espontánea. Así es. Así es. ¿Algún punto que quieras este, aclarar adicional? Nos queda un minuto... Siempre, siempre vuela el tiempo aquí. Que no piensen que porque suena del otro mundo o suena muy complicado o suena para transnacionales, no me va a tocar o no me van a revisar. El fisco no necesariamente va a llegar a tocar la puerta y decir: Ah, te voy a revisar tus operaciones con partes relacionadas de forma directa. Te puedes re revisar de forma indirecta. ¿Qué pasa? Vas y solicitas una devolución de IVA. A ver. Además de toda la información que te va a pedir, te va a decir, dame tu estudio de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque es un requisito de las deducciones. Y si ese gasto no cumple con requisitos de las deducciones, ese IVA no es acreditable. Entonces hay otros caminos donde el fisco le puede dar vuelta para acabarte pidiendo estudio de precios de transferencia e informativas. Así es. Una última pregunta nada más con una respuesta muy corta por el tiempo. Eh, la empresa A compra vende con público en general. La empresa B prestadora de servicios le presta servicios a A. Son del mismo dueño. ¿Quién de los dos presenta la declaración informativa? Las dos si sí pasan del ingreso. Una tiene operación de ingreso, otra tiene operación de deducción. Las dos tienen que presentar la declaración informativa y obviamente pues hay que ver que crucen porque de repente sí te encuentras pasa. con que sí no coinciden. Exactamente. Bien, este, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias, he aprendido mucho. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias y eh, nos despedimos eh, no sin antes recordarles que nos sintonicen la siguiente semana, la siguiente emisión con el tema Administración Estratégica de la Propiedad Intelectual primera parte, voy a estar muy pendiente para escuchar a nuestros colegas hablar de este concepto que suena muy, muy interesante. Se despide su amigo Salvador Rotero Valen, hasta la próxima. Muchas gracias.